estuvimos en la transmisión conjunta de la cadena de comunicación y cultura Cruce, las radios universitarias y comunitarias del sur, del oeste, del noroeste y del norte conurbano, en la patria de las moscas, en este segmento desde FM en Tránsito de 10 a 13. FM en Tránsito, todos los fines de mes, cuando empieza a flaquear el contenido de la billetera, la música viene a llenarte el corazón. Todos los fines de mes, el último viernes de cada mes, tenemos el ciclo Vivo en Tránsito en el espacio cultural Laberinto de Morón. Y este viernes 25 de octubre, la banda que va a estar encargada justamente de devolvernos un poco de alegría y también de abrirnos un poco de reflexión desde la música es 1915. Vamos a volver a contar con la presencia de 1915 ahora en la cadena de comunicación y cultura Cruce para charlar sobre la fecha y sobre la actualidad de la banda con Penso, tecladista del grupo, que este año cumplió una década, nada más y nada menos. Penso, te saluda Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Muy bien, gracias por invitar. No, por favor, gracias a vos. Bueno, y gracias a la banda por subirse al ciclo Vivo en Tránsito, donde traemos la radio, trae a bandas de todos los lugares y especialmente el conurbano bonaerense. Ustedes de Zona Norte, ¿cómo es la historia de la banda en este territorio conurbano? Nos conocimos en el colegio secundario, en el Nacional de San Isidro, tres de nosotros, después se sumó Alejo, que jugaba al fútbol con Jere, pero bueno, sí, nos cruzamos ahí en la zona norte del conurbano, y bueno, ahora en diciembre cumplimos 10 años de banda, 10 años de amistad, de mucha trayectoria, muchos shows, muchas tardes y noches, mañanas pocas, de juntada y de trabajo, así que estamos muy, muy felices. Sí, mañana es de ver salir el sol, de levantarse. Sí, no de levantarse. Exactamente, exactamente. Bueno, una banda es la vida, cada vez lo ratificamos más, ¿no? Una banda es un grupo humano, amigos, amigas, gente que comparte algo, y ese algo es la música, ¿no? Es la música y también es lo que se dice a través de la música. ¿Qué viene diciendo 1915? Estuvieron presentando un simple llamado Los 90, que ya hemos escuchado por aquí por nuestra cadena de comunicación, vienen diciendo cosas que tienen que ver con el hoy, pero que se juntan con el ayer. ¿Cómo viene la pluma de 1915? Bueno, Cruz, que es nuestro cantante y letrista, siempre es una persona que nos sorprende a todos, creo que también se sorprende a sí mismo, pero que nunca ha dejado de transparentar la actualidad y el momento que nos toca vivir. Y eso pasó con la canción Los 90, que es un tema que tiene ya varios meses, ¿no? Siempre se componen las cosas un par de meses antes de que una las ve ya publicadas. Y sin embargo, tuvo la afinidad de poder recalcar de alguna manera, quizás como una parodia a veces, esta similitud que estamos viviendo hoy en día con lo que pasó en los 90, que fue nuestra niñez. Sí, sí, claro. Pero a su vez los 90 tienen esa dualidad, ¿no? Pasó todo lo malo, pero también hay recuerdos de cosas muy buenas, como por ejemplo el movimiento cultural y el rock. Muchas de nuestras bandas que están en nuestro ADN musical surgieron como reacción a esos 90, ¿no? Hoy, ¿cómo la ven? ¿Cómo se ve 1915 en este contexto? Que, bueno, como bien dicen en la canción, tiene puntos de contacto con aquello. ¿Ven también la beta positiva a todo esto desde la música, desde decir cosas desde la música? Y sí, es un momento en el que quizás la mayor parte de los artistas decide no participar de la discusión, lo cual me parece que está bien, o no dar una opinión o no dar un mensaje, pero bueno, nosotros no estamos tan desde ese lado de la mecha, está en nuestra discografía, me parece que hay que ser consecuente con lo que uno piensa, y si podés transmitir un mensaje desde donde te toca, creo que es válido porque bueno, viste, hay que hacer memoria para que no cometamos los mismos errores siempre, pero bueno, creo que 1915 sí tiene lleva un poco esa bandera, y son tiempos en los que hacen falta, para mí, que más artistas hagan lo mismo. Uh-huh. Sí, que no es partidario sino humano, ¿no? Tiene que ver con sentir lo que siente el otro. Absolutamente.
Y en lo que viene, ¿qué otras cosas están saliendo para 1915? No solo en las letras hablo, sino en lo musical, ¿no? La banda, bueno, la podemos enrolar en el indie, en el amplio paraguas del rock, porque hay muchos matices también. ¿Qué sale? ¿Qué viene saliendo en los ensayos para nuevas canciones? Bueno, y ahí te pregunto qué va a pasar el viernes, el último viernes del mes, en el Espacio Cultural Laberinto, en el ciclo Vivo en Tránsito, el 25 de octubre, con el repertorio que va a llevar 1915. Mira, hace algunos meses hicimos un show en el Complejo C, en la ciudad de Buenos Aires, en Chacarita, y fue un show como de 2 horas. Y hicimos una lista gigante de canciones, y ahora lo que estamos haciendo es un poco reciclar esa lista, que tiene algunos tramos instrumentales, algunas menciones a canciones de la primera época del primer álbum. Entonces quedó una lista compacta de 1 hora y media, 1 hora y 20, con canciones de toda la discografía. Y con las canciones nuevas, que son los singles estos que estuvieron saliendo. Así que el show está ardiente. Tocamos la semana pasada en Bernal, en Zona Sur, y estuvo espectacular. Así que no tengo dudas de que en Morón va a pasar lo mismo. Y bueno, a fin de año seguramente salga alguna canción más, pero el año que viene vamos a volver a retomar esta iniciativa de concepto de álbum y grabar un disco completo. Sí, muy bueno el show del Complejo Armedia, que es parte de la celebración de los 10 años. Me parece fuera de época en el buen sentido, ¿no? Porque la banda se permite una lista muy larga y se permite momentos musicales, pasajes musicales de clímax, en un tiempo en el cual parecería que todo tiene que pasar muy rápido y durar 15 segundos en una historia de una red social para que la gente no se aburra. Y la banda se permite tocar, ¿no? Se permite tocar en vivo. Y obviamente en los discos también. Me parece un clima a contratiempo de la época que está buenísimo poder rescatar. Sí, está lindo y la gente que nos sigue lo valora, lo disfruta. Una vez que están todos ahí en el recinto, nosotros nos ocupamos de romperles la cabeza, que es lo que mejor nos sale y lo disfrutamos. Yo creo que hay química con la gente que nos viene a ver. Sabemos que lo que tenemos para ofrecer no es usual tampoco en los festivales, ¿viste? Este último tiempo nos dimos cuenta de lo que nos caracterizaba y le estamos sacando un poco más de jugo a eso. Entradas a través de Motor, se meten ahí en la plataforma y pueden comprar los tickets para ver a 1915 en el Espacio Cultural Laberinto este viernes 25 de octubre. Pienso reiterar un poco de la agenda que queda hasta fin de año, además de esta fecha, para seguir el recorrido de la banda. Bueno, y viene nuevas canciones, viene disco, seguramente al futuro próximo. Sí, año que viene un álbum nuevo seguro y ahora van a salir algún single que quedó de este año. Pero bueno, vamos a presentar eso y un poquito de cada uno de nuestros 4 discos en estas fechas que se vienen. Este viernes vamos a estar en La Plata, como bien dijiste vos, el siguiente viernes que es 25 vamos a estar en Morón. Después tenemos Pilar también el 1 de noviembre. Vamos a estar en Córdoba el 28 de noviembre, vamos a estar en el Festival Satélite en diciembre en Rosario, un festival muy grande, muy lindo, así que nos queda un lindo fin de año. Bien, ¿cuántos kilómetros, cuánta nafta y cuánto GNC va a consumir 1915 reactivando el mercado de los hidrocarburos en estos viajes? Impresionante. Bueno, el 25 de octubre, el viernes 25 de octubre en el Espacio Cultural Laberinto, en el ciclo Vivo en Tránsito. Pienso, vamos a volver a poner en esta cadena Los 90, la canción de la banda que vienen presentando, que salió hace poquito, ¿no? En agosto. Sí, salió hace muy poquito, justo antes del show este que hablábamos del Complejo C, y nos sirvió también para complementar la introducción del show, que fue también una performance bastante política, y que después fue intervenida por Los 90 la canción, así que estuvo lindo. Bien, dejate redes, plataformas donde buscarlos, escucharlos, seguir los videos y las novedades. Dale, para los que no nos conocen o no nos tienen, estamos en todas las redes sociales como 1915 Música, en Spotify como 1915. Tenemos 4 discos y un montón de temas para descubrir. Bien, 1915 con números para no perderse en el universo virtual. Abrazo gigante, gracias y les vemos y les disfrutamos el 25 en el Dale, laberinto. nos vemos en Morón. Gracias por el aguante. Por favor, 1915 pasando por la patria de las moscas. Penso, tecladista y encargado de los sintes de la banda también.
Bueno, interesantísimo ver a 1915 en el territorio. Pasaron por el sur y ahora por el oeste. Los escuchamos con Los 90. Quiero volver a vivir todo lo que dejé en el pasado. Lo que quería olvidar, porque tal vez ya cambié demasiado.